sino estamos encontrando herramientas que van a potenciar la aplicación, la ejercitación. O sea, encontramos simuladores, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando hablemos de objetos de aprendizaje, ¿no? Como objetos de aprendizaje, vean, hoy día es variada, ¿no? Ese término de aprendizaje reutilizado se está acuñando recién hace poco, pero está centrado en un concepto principalmente de cómo está organizado, cómo está sistematizado, pues, si se llama, los metadatos. Básicamente eso es lo que está dando, ¿no? Una imagen digital puede ser un objeto de aprendizaje, siempre y cuando haya sido indexado y registrado sus datos, ¿no? Entonces, nosotros encontramos una infinidad de objetos, pero principalmente objetos que destacan como, por ejemplo, ¿no? simuladores, que van a hacer que el aprendizaje del alumno sea objetivo. Acá tenemos, por ejemplo, un graficador de ecuaciones, ¿no? En matemáticas. Acá tenemos un programa para determinar el tamaño de población, ¿no? Donde nosotros, si vamos a investigación, tenemos que aplicar la fórmula, pero no necesitamos la fórmula directamente, ¿no? Número de población, grado de confianza, nivel de confianza, a cuánto